For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Bueno, primero queremos empezar para ver cómo es su evaluación de la jornada electoral del día domingo. Bueno, durante casi 11 meses hemos estado esperando esta posibilidad de que el pueblo vuelva a ejercer su derecho de votar. 11 meses que han estado restringidos a los derechos fundamentales de las personas. 11 meses de golpe de Estado, y en ese sentido se han pospuesto durante 4 ocasiones ya la posibilidad de tener elecciones. Hemos tenido más de 36 muertos producto de la represión, más de 700 heridos, más de 1000 detenidos, es decir, un golpe de Estado en línea, que es lo que hemos tenido, que combinado con la pandemia han utilizado el sistema de salud justamente para crear el discurso del miedo, el miedo a lo que pudiera ocurrir en el país en relación al sistema político, pero al mismo tiempo el miedo a contagiarse, que ha permitido que estos meses pudieran como hacer de que la gente se apertreche en sus domicilios. Pero el pueblo ha roto esas barreras, ha empezado a salir, por una parte por sobrevivencia, porque además es absurdo que se pretenda sobrevivir con el bono que ha pretendido realizar esta presidenta, por el trabajo informal, que es fundamental en Bolivia, casi el 70% tenemos de fuentes laborales que provienen de eso. Y todas las actividades que en realidad están paralizadas, que han generado un descontento generalizado. Con toda esa carga hemos llegado al 18. En todo caso, la gente estaba profundamente deseosa de ejercer su derecho, y de diferentes maneras, unos con mucha esperanza, una gran mayoría de esperanza de días mejores, pero otra con mucha carga de miedo, de rabia, de odios, para que no vuelva el MAS, digamos que era la consigna para muchos. Y esto se descargó a nivel del voto. El 87% de la población votante participó, es una cifra récord en América Latina, y es el promedio que siempre hemos tenido en estos últimos 15 años en Bolivia, entre el 80 y el 90%, pero sin duda están expresando que la gente estaba deseosa de expresar su opinión, porque nos han callado durante 11 meses y este tiempo ha sido tiempo de hablar. Posterior a las elecciones hemos visto unas convocatorias rotando por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp, de los grupos de choque en Santa Cruz y en Cochabamba. ¿Y cuál es su percepción sobre esas convocatorias y qué debemos esperar de eso? Se han cometido demasiados atropellos a los derechos humanos, a los derechos fundamentales en este tiempo. Y frente a la victoria arrasadora que ha tenido el MAS, existe mucho miedo de los golpistas, de los opositores, porque definitivamente han atropellado y han robado este país. Y le corresponde a la justicia averiguar y sancionar. Pero ellos están abriendo, como se dice, el paraguas antes de tiempo. ¿Qué significa? Algunos han escapado ya, algunos activistas. Había la intención del ministro Murillo de salir del país, pero
Al mismo tiempo, por eso junto a la algarabía de la gente está esta incertidumbre sobre este tipo de gente que apostaron a borrar al MAS, a borrar a su representación, a borrar a la dirigencia y creer que eliminándolos eliminan el peligro para ellos, para su comodidad en particular. Y en ese sentido es que junto a esta situación de victoria está esta situación de preocupación por lo que pudiera ocurrir un ministro como Murillo que es restituido, estas convocatorias de parte de los grupos paramilitares de Cochabamba y Santa Cruz, algún movimiento también en ese sentido en las otras ciudades con resistencia civil. En definitiva, los grupos ultrarradicales de la derecha se están movilizando en esta perspectiva de generar una, digamos, generalizar la violencia. Era parte, asumimos, de un plan inicial cuando el MAS hubiera salido a celebrar o a reclamar. Es decir, se hubieran encontrado con estos grupos. Pero a quien le hubieran atribuido la violencia era justamente al MAS. Hoy están invirtiendo ante la desesperación la posibilidad de violentar estas situaciones. Y lo que sí nos preocuparía es que tengan algún eco en la policía y el ejército. Y policía y ejército que los ha estado encubriendo, los está protegiendo e incluso los ha estado entrenando. Esa es la preocupación, de que hubiera en curso por ese lado, la posibilidad de una continuidad del golpe de Estado, de no reconocimiento, de hacer un juego como el de Honduras, de a pesar de tener un ganador a nombre de la democracia y la libertad, algunos sectores se atrevan a tocar la institucionalidad. Esta es la gran preocupación y la incertidumbre en la que hoy estamos. De pie, cantar.